Tengo que contarte una cosa muy curiosa. He ido a mi dermatóloga hoy. Estaba con una amiga y habían llegado a la conclusión de que ambas querían hacer un ménage à trois. ¿Te lo dijo así de repente? De repente. Y me ha preguntado si yo conocía a alguien. Y yo le he dicho sí, pero le va a costar $1,000. Estaba pensando en ti. ¿En mí? Necesitas dinero y yo voy a cerrar la tienda. Yo no soy un hombre guapo. ¿Es Mick Jagger un hombre guapo? Eres un amante experimentado. ¿Por qué no ibas a cobrar por ello? Por supuesto, yo voy a cobrar una pequeña comisión. Si eres un chulo, debes tener un nombre. Yo seré Dan Bongo. Encantado de conocerte, Dan. Quizá debería probar a su hombre antes. Yo sola, solo Sel y yo. ¿Hace esto a menudo? No. O sea, a tiempo parcial. Sí, algo así. ¿Te dio propina? Uh-huh. Yo sé que los camareros juntan las propinas y se las reparten. Tenemos otra clienta y puede que más. ¿Cómo? El boca a boca. Hola, Dios os bendiga, chicas. ¿Es alto? Sí. De verdad creo que debería probarlo yo. A mí me gusta brusco. A veces incluso me gusta ser el hombre. Calzarme la pistola. ¿Mm? ¿Es judío? ¿Judío? Sí. Así que esto es lo que haces tú, dar consuelo a las solitarias. Es una manera de decirlo. Es tímido, y entonces yo me encargo del diálogo. Tímido, no parece tímido. Tú estás tonteando conmigo. No. Sí. No. Todo el mundo necesita contacto, necesita amor, necesita afecto. ¿Recuerda usted que un trío son $2,000? Es gente vulnerable. Piensa en ello como una representación. Quieren que actúes en cierto modo. Vamos a hacer el menaje. Llama a Bongo. Dan Bongo. Es tan suave como un peluche. Deseaba volver a verte. Danny me dice que eres un buen fontanero. Un buen día de trabajo, hay que reconocerlo. ¿Ha hecho alguna vez un menaje à trois? En 1977, durante un apagón. Nadie veía nada, pero aún así fue muy placentero. Eres calor.